Obviamente todos estamos aguardando con gran expectativa la llegada del Papa Francisco y en Trujillo también los escolares se preparan para recibir al sumo pontífice. En la ciudad de la eterna primavera ya se siente la presencia del Papa Francisco. Son alumnos del Colegio Seminario San Carlos y San Marcelo que escenifican lo que será la visita del sumo pontífice. Un alumno con la vestimenta papal a bordo de un infaltable papamóvil, seguido muy de cerca por sus agentes de seguridad del Vaticano. No podían faltar el grupo eclesial, todo en medio del cántico del coro de niños. Este centro educativo será sede del encuentro que Francisco sostendrá con religiosos. Y todos creo que del Colegio Seminario están felices porque el Papa nos va a bendecir. Yo ya me estoy preparando. Mi mamá ya compró los polos, las gorras de mi papá para ella y para mí. Será la primera vez que un Papa de visita en el Perú visite un colegio. Este es el lugar donde el Papa va a tener el encuentro con los sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas. Estamos inscribiendo a sacerdotes de todo el Perú. En tanto, Puerto Maldonado recibirá al Santo Padre 2 horas y media antes, según lo programado para el viernes 19 de enero. El adelanto del